Estamos aquí en Chica al Día y en este momento quisiéramos compartir con ustedes un video que llamó poderosamente nuestra atención. Son cosas que están sucediendo en distintas partes del mundo, pero esta vez quedó grabada por la propia víctima. Vamos a verlo. Esto está causando indignación en todas las redes sociales. Esto ocurrió en Washington, D.C., donde este empleado de esta tienda, en un acto claro de xenofobia y racismo, ataca a este delivery, que es un inmigrante, en este caso venezolano, solo por el hecho de no hablar inglés. Yo les voy a dejar el video y también vamos a decirle unos cuantos datos de este local. Learn English. Learn it. You get money in America. This is you get money in America. Learn English. I don't give a fuck. Learn it. Learn it. You riding on the roads. Learn English. Learn English. Learn English. Learn English. This ain't your fucking country. This ain't your fucking country. Learn English. Learn English. This ain't your fucking country. What's wrong with you? What's wrong with you, boy? You better learn English. Learn English. Insultando, no entiendo ni madre lo que está diciendo. Primero, aplaudo de pie la actitud de este pana venezolano del delivery, quien actuó de forma civilizada, no reaccionó con violencia, sino más bien grabó la situación. Bueno, Gaby, obviamente hay muchas opiniones y hay muchos comentarios. Primero hay que comentar y hay que decir que en los Estados Unidos el idioma inglés no es el idioma obligatorio oficial en este país. Obviamente es el más hablado, pero me sorprendió sobremanera el nivel de agresión y hay que aplaudir a este joven venezolano por su calma, por su serenidad ante esta situación. La verdad es lamentable que entre minorías, de alguna manera, no nos apoyemos. Pero este tipo de casos es valioso que se pueda mostrar a las personas. Un poco también para aprender de la reacción de este chico y poder dejar documentado. Tengo entendido que después del incidente, al salir, habían unas patrullas allí. Así y es. Él denunció el hecho. Esto es, obviamente, algo discriminatorio. Y nada, de alguna manera, bravo por este chico, por la manera en que manejó las cosas. Y si fuera obligatorio, imagínese, hablar el idioma del país donde llegamos y te están dando refugio pidiendo asilo, entonces pues nadie pudiera pedir asilo, menos que sea políglota. Totalmente, realmente aplaudir a este joven y nuestra recomendación, por supuesto, a todas las personas que pudieran vivir una situación similar, mantener siempre la calma y nunca reaccionar con violencia, porque ahí perdemos la razón, mi querida Gaby. Así es. Bueno, y de esta manera vamos a entrar a lo que usted y yo también estábamos esperando, porque ha llegado el momento de los secretos. Ay, tú. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Me agarraron así, tú sabes, que llegaron a los secretos. Ajá, que estamos activos con cartas en mano, mi Gaby. Mira, como nos comimos unos minutillos de este segmento, la gente de una vez me obliga a preguntarte si hay tu vaso. Sí, hay tu vaso. Suéltelo ya, porque después me regañan. Es que estaba viendo lo del muchacho y digo que somos el tamaño del reto que se nos presenta en cada uno de los países. Y el venezolano siempre viene a lo mejor y a construir. Yo sé que vamos a aprender inglés. Hay uno de los secretos y revelaciones y los tubazos que sucede y acontece en Miraflores, específicamente donde una personalidad muy cercana, lógicamente, anuncia de que todos están asustados porque hay un tema de una enfermedad terminal que los está acechando a todos y que en su defecto están, como dicen, minados. Ellos alegan supuestamente que es a partir o a propósito de la situación de la exhumación de del cadáver de Simón Bolívar. Otros dicen que el primer presidente, que en su momento lo conversamos. Lo cierto del caso es que esto los tiene muy movidos porque la mayoría de políticos de nombre del régimen tienen cáncer, para decirlo así, para que me entiendan. Entonces andan muy desesperados porque no entienden cómo se les va como ese filtrando, cómo se les va multiplicando la enfermedad a todos y cada uno de ellos. Recordemos que por un tema de respeto, esta es una enfermedad muy, muy, muy fortísima que a cualquier persona le puede atacar, pero que a ellos en particular se les ha llevado como dice en secuencia. Entonces es para que tengan conocimiento que, dicho desde Miraflores, la mayoría de esas personalidades están enfermos con esta, con esta situación, con este diagnóstico, vamos a decirlo así. Entonces, hay una enfermedad común que se los está comiendo a todos. O sea, es decir, hay enfermedades muchas, pero esta en particular, y ellos saben además
que está como relacionado con cuando exhumaron los restos de Bolívar. Exactamente, porque cuando lo abrieron expulsó una cantidad de gases, para los que son forenses lo tienen que saber y tienen que tener conocimiento, que la expulsión de esos gases tóxicos generaron, como dice, esta enfermedad. La diferencia es que Maduro se lo inocularon, como hicieron con Chávez en su momento. Entonces, es para que tengan conocimiento de esa situación. ¿La pelona estaría buscando más o menos a cuántas personas? Digo, no sé. La mayoría está infectado con el cáncer. Los caballeros, unos en el estómago y otros en el tema de la próstata, y las damas los tienen en partes muy distribuidas. Hay unos que están fuertes, usted los puede ver muy bien físicamente o los puede ver de forma deteriorada, como se han visto muchos, pero lo cierto es que están minados de cáncer en Miraflores. Bueno, con tal de que no salgan con aquel cuento que escuché alguna vez, que lo habían inoculado. Complicado porque hay una cosa que se llama karma, digo yo. Pero en todo caso, voy a cambiar un poquito el tema, aunque seguimos con el régimen, porque hay 5 detenidos internacionales en Venezuela en este momento. Se está hablando de 2 españoles, de un estadounidense y uno checo. No, ya va, ¿cómo es? 2 españoles, sí, señor. Pero en todo caso son 5 de distintas nacionalidades. A ver... Exacto. Ya se tejen, y ellos dicen en los programas o los medios que controlan que terroristas, que del FBI, que no sé qué, que el arma de los Marines, que, o sea, un cuento chino que ni Hollywood se atrevió a tanto. Pero en realidad, ¿de qué se trata esto? Están buscando barajitas de cambio. Cayeron los 2 españoles por la situación que hay ahora en España con el recibimiento, el espaldarazo que le está dando España a Edmundo González Urrutia. Efectivamente, Gaby, la carta en este caso del 10 de oro, la carta del 10 de espadas y la carta del 8 de bastos es una muestra clara y fiel del régimen buscando cualquier tipo de excusas con el propósito de poder generar una cortina de humo. Y recordemos que en su defecto, en su momento, cuando ellos han sido presionados por Estados Unidos, entonces buscan como ese de generar como controversia. Lo cierto del caso es que, según lo que dicen acá las cartas, ellos buscan la oportunidad precisa para generar como ese también medios de presión. Y que en este particular sabemos que todas estas personalidades, independientemente de la nacionalidad, sean españoles, el checo o el estadounidense, en sus defectos están en función de turista. Entonces aquí no hay ningún tipo de parafernalia loca, como salió Diosdado con una cantidad de muestras, de pruebas supuestas, que ya sabemos que el régimen en este caso logra, como quien dice, filtrar, sembrar, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que como España está atacando, ellos están buscando la manera de ser llamados para decir: vamos a gestionar un cambio, una negociación, vamos a que ustedes no reconozcan el mundo, pero España va sólido, firme y tajante, y es por eso que se han generado controversias en lo que es el Congreso, porque van firmes y determinantes con el tema de Edmundo González Urrutia y el apoyo como presidente. Bueno, mira, me tengo que... Estaba leyendo aquí unas cosas en el chat que están como fuertes, pero vamos a hacer algo. Nos vamos a una pausa, regresamos ya con todo eso que me tienes que decir. Nos leemos el chat y te pregunto. Eso, Chica al Día, ya venimos.